Iba se realizó desde el Teatro Coliseo. Luego se añadirían las noticias. La primera transmisión masiva se realizó desde el Teatro Coliseo con un equipo transmisor ubicado en el techo, por lo que los conductores fueron llamados los locos de la azotea. Y que Argentina fue pionera en radiodifusión, siendo el tercer país del mundo en realizar transmisiones regulares. ¿Sabías que los primeros programas fueron difusión de óperas? Y que luego se añadirían las noticias, el boxeo, el fútbol, las publicidades, el radioteatro, etc. La primera transmisión fue realizada el 27 de agosto de 1920 en Buenos Aires. El aparato receptor ganaba un espacio importante en la familia. Reunidos alrededor de la radio, se emocionaban con el relato de fútbol, sufrían con el radioteatro del momento, reían con los artistas cómicos y se interesaban en productos ofrecidos en las publicidades. A través del tiempo, la radio fue modificándose y a pesar de que la televisión le ganó espacio, no pierde vigencia. ¿Crees que te le abra? La música que suena en esta tarde de día jueves en la www.ladescaradio.com.ar. Y bien, interrumpimos el trabajo de Jorge Nilo Acuña, que está con La Disco Radio. Hola Nilo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en este ADN, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Cachi? La verdad que un gusto que me hayas venido a visitar después de tanto tiempo. Sí, es cierto, hoy te decía, ¿no? Que nos unió la vida y la amistad hace tantos años y después uno, bueno, sigue siendo amigo pero no tiene tiempo para encontrarse. Y de pronto se me ocurrió que este era un buen momento, porque yo estoy encaprichado que el día de la radio, el centenario es hoy, y bueno, y yo dije, tengo que buscar, no a un viejo, ¿no? Sino digo, a alguien que haga muchos años que haga radio. No 100 años de radio. No, claro. Pero bueno, Nilo, desde que empezó, la 90 tiene, o va a cumplir 47, o tiene 47. Yo pasé los 40, vos tenés 40 y largos de radio, ¿no? Y 43, 44 fácil. Empecé en el 76. Claro, sí, en estás en 44, años. Nilo, bueno, ¿qué recordás de aquella vieja Radio Monte que fue, bueno, la primer radio durante muchos años en nuestra ciudad, la LRM, ¿no? Si hablas de Radio Acá al Monte, fue LRM, la Radio Monte en aquel momento, FM ni soñarla por aquel momento. Y los otros días escuchaba en un reportaje que estaba haciendo en Instagram Mario Portugal, Azúcar, uno de los mejores operadores que debe haber en la Argentina, que es de Radio Metro, que decía que el padre tenía una propaladora y que él empezó a meterse con los equipos en esa propaladora que en su momento acá fue Roda Publicidad. Los parlantes, claro. Los parlantes que había en la plaza y que después empezó con lo que fue él allá en el pueblo de, creo que es de Varadero, también con una emisora de circuito cerrado, que vendría a ser lo que hace el cable ahora, te ponía un aparatito, escuchabas radio en tu casa, lo único sí, era siempre la misma radio. Claro, nosotros hace unos días teníamos ahí un bafle que había mandado un televidente y bueno, yo lo subí a mi estado y lo pusimos para que muchos chicos que le hablan no tienen ni idea de que existía una radio que era un solo dígito, así que no había cómo cambiarla. No, la única perilla que tenía era el volumen. Claro, y que mucha gente ni siquiera lo tocaba mucho eso porque lo dejaba como para que lo despertara a la mañana, que la radio arrancaba a una hora determinada, ¿no?
Bueno, ¿y qué recordás de aquellos tiempos, los primeros maestros? Porque bueno, ustedes tenían las ganas de hacer, pero conocimiento poco, ¿no? Sí, uno de escuchar, podías escuchar radio de la capital, sí. Pero acá en Monte. Y bueno, empezamos en aquel momento que estaban, eran los dueños, eran Ulises Procasio, Babi Catena y Ricardo Catena. El que me enseñó en aquel momento a hacer locución era Ulises Procasio. Sí. Cuando él empecé y bueno, y a poquito fuimos tomando ese gustito a la tele de hacer radio. Claro, y como vos decís, ¿no? Oyendo otras radios y uno sacando defectos, ¿no? Porque si vos te escuchás, que uno cuando escuchó la primera grabación de uno se quería morir, ¿no? Porque no, decís... no, y es el día de hoy, te lo dicen hasta los grandes locutores, escuchar la propia voz de uno grabada no te gusta. Y te siempre decís, ah, esto no me gusta, no me gusta cómo suena. Pero bueno, lo mejor que tenés que hacer es grabarte para de esa manera decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Nilo, era mágico, ¿no? Empezar a entrar en los hogares. Incluso había bafles en los comercios, entonces eso se multiplicaba los oyentes. Y bueno, y la gente te empezaba a decir que te escuchaba, ¿no? Y era lo único. O sea, te escuchaban a vos o tenían que escuchar una AM de Capital. Si no, no había otra forma. Y vos empezaste haciendo junto con el colegio secundario, así que empezaste haciendo a la tarde o a la mañana en algún momento determinado. Claro, en aquel momento tenía 16 años, así que estudiaba a la mañana y a la tarde iba a hacer radio, prácticamente toda la tarde. ¿Y había ya tenían programas ustedes o iban a colaborar? Después fueron haciendo su propio. Sí, yo fui entrando en programas, comencé los fines de semana haciendo un programa deportivo, que en aquel momento era Seguir el Prode, cuando se hacía el Prode, y después, bueno, de a poquito fui entrando en programas durante la semana que me daba la oportunidad de hacerlo a la tarde. Ya después, a lo último, vivía más en la radio que en mi casa. Claro, sí, porque se termina siendo una adicción, ¿no? Sí, querés cada día, querés más. Y aparte un lugar de encuentro también, porque había otros muchachos, por ahí había alguien más grande, pero con el que tenías buena onda y... Sí, aparte siempre hacías amistad, siempre nos juntábamos y siempre cada uno para armar un programa ponía su algo, su magia para poder hacerlo y bueno, ahí era donde nos juntábamos y pues ahora podés tener esta computadora y estamos conversando y la radio está saliendo por internet. En aquel momento no, se terminaba el disco, esos discos grandotes de acetato y... Tenías que estar ahí para enganchar el otro o empezar a hablar. Sí, y aparte que yo no voy a decir que se haya perdido el respeto, pero ha cambiado. Hay muchas libertades. Antes en la radio había que tener mucho cuidado de lo que decías, porque bueno, decían, te está escuchando el confer. Entonces había que tener demasiado cuidado y mucho respeto y no ibas a decir una mala palabra, una cosa así fuera de lugar, porque hasta los mismos dueños te sancionaban, ¿no? Sí, aparte yo creo, de mi parte, la mala palabra, a mí por ejemplo, al micrófono trato siempre de evitarla, tiene que ser el momento justo, pero siempre con los chicos con los que he trabajado últimamente, que han estado empezando, este fierrito tenés que cuidarte. O sea, siempre tenés que hablar con respeto, hacer las cosas bien, no ofender al que está del otro lado. O sea, la radio es acompañar al que está del otro lado escuchándote. Porque así sea una persona, ¿eh? Sí, claro, sí. Así sea, sí. Uno solo que te está escuchando, no importa. Tenés que hacer de la misma manera para uno o para cientos o miles. Claro. Jorge, y el hecho de estar en la radio, digo, te ayudó, a algunos nos ha pasado, ¿no? Que es como la lectura, que te mejora el vocabulario y eso. Yo creo que la radio ayuda o por lo menos te hace que te esfuerces, ¿no? Sí, porque tenés que practicar dicción, tenés que practicar mucha lectura y tenés que ver. Y aparte, siempre un locutor, por lo general, tiene que tener un poco de cultura, ¿viste? Tenés que estar informado de todo, tener un conocimiento general de más o menos de todo. Jorge, y después de aquellos tiempos, bueno, estuviste un tiempo fuera, pero siempre haciendo algo y recorriste algunas otras.
emisoras ya cuando vino la era de las FM, ¿no? La época de las FM empecé en el 97, después de hacer unos cursos de locución. Empecé a hacer un programa acá en FM Federal, acá en la esquina. Sí. Y después de ahí fui recorriendo, de ahí pasé otra vez a la Radio Monte, ya como ya. FM. Y después, bueno, trabajando en las últimas FM como Positiva, volví a la Radio Monte, siempre se vuelve al primer amor, alternativa, y bueno, siempre con la idea de seguir haciendo lo que es la Disco Radio, que es la que me mantiene más vivo y más entretenido ahora desde hace más de 10 años por internet, por streaming. Fue un otro gran avance el tema esto de poder llegar con la radio a cualquier lado, porque antes nosotros nos daba satisfacción saber que llegábamos, qué sé yo, hasta las puertas de General Belgrano o hasta, hasta el Puente de Lobos, y en realidad ahora con esto llegas al mundo, ¿no? Llegas a todos lados. Yo cuando terminé de hacer no me acuerdo bien si fue en el 98 o 99, terminé de hacer el programa que estaba haciendo en la Radio Monte, y yo digo, bueno, me voy a tomar unos meses sabáticos, lo van a hacer los grandes, no lo voy a poder hacer yo. Y empecé a escuchar de hacer radio por internet, me empecé a averiguar, a asesorar, y bueno, y de a poquito empecé, y bueno, hasta el día de hoy ya casi 11 años haciendo radio por internet. Con esta magia de llegar a todos lados, recibí seguramente réplicas de lugares distantes que te sorprenden, ¿no? Sí, una vez recibí en la página de la radio, me habían mandado un mensaje saludando y pidiéndome un tema, no sé si era de Estados Unidos, pero viste, escrito en inglés, sí. Ni idea, lo tuve después traducido. Claro. Pero fue la única vez. Claro, y bueno, y eso te sorprende y te motiva además, vos decís, mirá hasta dónde estoy llegando, ¿no? Aparte del hecho de decir, por ahí en algún caso, viste, que salís o encontrás a alguien que te esté escuchando por la aplicación en el celular, sí. O por ahí que entras a algún negocio y la tienen puesta en la notebook del local ese, y sí, epa. Te hace cosquillas. Sí, te agarra una cosita, viste. Bueno, me decías que ahora, bueno, esto de la pandemia, que bueno, tenía que surgir este tema, te ha tenido un poco, bueno, acá adentro, pero no te has dedicado a hacer programa. ¿Vas a revivirla? ¿Vas a hacer programa pronto? Sí, por ahora está saliendo música, todo lo que es artística, y bueno, si Dios quiere, el mes que viene, por ahí ya algún programa vamos a empezar a hacer, y bueno, otros proyectos a futuro que tengo de ir creciendo un poquito más. Es que de eso se trata, ¿no? Si el hombre no tiene proyectos, no sí, tiene nada. Futuro. Aparte, soy culo inquieto, ¿viste? Siempre quiere ir un poquito más. Nilo, ha sido un gusto, bueno, reencontrarnos para charlar, pero bueno, para hablar de radio, que también es una cosa que una pasión que compartimos y que nos gusta. Gracias por habernos recibido en tu casa, gracias por dejarme festejar con vos estos 100 años de la radio, y bueno, y esperamos escucharte pronto con un programa. Está. Muchísimas gracias a vos por haberte acordado, no por la edad, pero haberte acordado para hacer este programa especial de los 100 años de la radio. Gracias.